tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista Vivir Mejor, la revista de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Escuela de Medicina y les acompañaremos su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Fabiola y hola a ustedes en sus hogares. Bienvenidos, como dice Fabiola, a su programa Vivir Mejor. Y para hoy vamos a conversar acerca de un tema, vamos a conversar más bien de uno de nuestros sentidos, que tal vez es el primero en desarrollarse y el último en desaparecer, ¿verdad? Y es que vamos a hablar de la audición. ¿Cómo cuidarlo principalmente de los medicamentos? Es por esto que para hablar de los daños auditivos por los medicamentos, vamos a contar con una invitada que nos va a hablar el día de hoy. Así es, nos acompaña el día de hoy la audióloga Dayana Leitón. Bienvenida, Dayana. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, iniciamos de una vez en materia. ¿Qué tan frecuente son los daños auditivos por medicamentos? Bueno, la ototoxicidad que nosotros llamamos es más frecuente de lo que creemos, ¿verdad? Mucho más hoy en día que hay muchísimas personas que son dependientes de medicamentos para tratamientos de diferentes enfermedades y demás. Entonces, es una patología auditiva que ya ha ido en crecimiento, ¿verdad? Y lo vemos muchísimo en las consultas en nuestras clínicas, ¿verdad? Dayana, y bueno, usted mencionó el tema de ototoxicidad. Correcto. ¿Qué podríamos entender o qué podrían entender en los hogares exactamente por este tema, ototoxicidad? Bueno, la ototoxicidad es el daño que puedan causar diferentes tipos de medicamento en el oído interno principalmente. Entonces, generalmente estamos acostumbrados a que el oído tiene problemas de audición por la vejez, porque nos da una infección y demás, pero no se educa tantísimo a la población en saber que hay medicamentos que llegan a dañar la audición. Pues los medicamentos dependen, ¿verdad?, de que nos ayudan para alguna cosa, pero puede hacer que tenga efectos nocivos para otro. Y en este caso, los ototóxicos, ¿verdad?, llegan a dañar el oído, principalmente el oído interno. Sí, esa era mi consulta, si dañaba como toda la estructura del oído o solamente una parte. El oído se conforma de tres partes, oído externo, oído medio y oído interno. Y la parte que generalmente llega a dañar es la parte de la cóclea, donde están todas las células que son capaces de reconocer los sonidos, y la parte del nervio auditivo. Entonces, va a depender mucho, ¿verdad?, de la dosis del medicamento, qué tipo de medicamento. No es que toda la gama de medicamentos es la que vaya a dañar, pero generalmente esas son las áreas que más, donde provoca más daño, ¿verdad? Dayana, en estos procesos de ototoxicidad, pues, no es inmediato, no es que me tome una pastilla y 2-3 horas después voy a tener el daño, sino que va siendo de manera progresiva. Entonces, muchas veces los pacientes no hacen esa relación inicial. ¿Qué síntomas son los que ustedes en la clínica usualmente comienzan a ver y que el paciente debería en los hogares conocer? Ok, como sí mencionaba, no es algo que se toma inmediato y a los días el paciente va sintiendo alguna molestia. Generalmente, como te digo, es por la dosis que toma el paciente, ¿verdad?, y por el tiempo de uso del mismo medicamento. Entonces, los síntomas que aquejan siempre los pacientes van a ser tinnitus o los pitos en los oídos, esas campanitas molestas o grillitos que los pacientes perciben. También la parte del vértigo, un mareo, que sienten una inestabilidad. Y aunado a esto también lo que es la pérdida auditiva, sienten que no escuchan bien, ¿verdad? Entonces es esta triada de síntomas que nos van llevando a pensar en qué podría ser causante de que el paciente use medicamentos, y hay que ir descartando que no tenga alguna otra patología auditiva, ¿verdad? Entonces, para repetirlo solamente, serían los que más se notan es las campanitas, ¿verdad?, en el oído, pititos. Esos pititos, puede haber vértigo o alguna sensación de inestabilidad, y una pérdida progresiva de la audición. Exacto, una sensación de que no escucho bien, no estoy escuchando bien. Dayana, ¿han identificado o tenés identificado qué medicamentos
podrían provocar esto con mayor frecuencia? Okay. Como que ya estén fichados de que estos son... Sí, la Organización Mundial de la Salud ya tiene una lista de más de 100 y resto de medicamentos. Principalmente son los antibióticos, la estreptomicina, la neomicina, y hay una lista variada de antibióticos. También los salicilatos, todo medicamento que se usa también para lo que es incontinencia renal. Lo que son la misma quimioterapia. No tenemos pensado que una persona ante un tratamiento para un cáncer y donde tiene que exponerse a quimio vaya a presentar un problema de audición. Y resulta que los componentes de la quimio, ¿verdad?, también llegan a causar daño en el oído. Entonces sí es muy importante, y lo que nosotros siempre le recomendamos a los pacientes es que cuando se vaya a someter a un tratamiento por algún tipo de enfermedad y que vaya a ser un tratamiento prolongado, siempre le pregunten a su médico de cabecera si el medicamento pueda tener algún daño adverso y, pues en este caso, pensar también en su audición, ¿verdad? Y entonces investigar un poquito y ver cuán largo va a ser ese tratamiento para monitorear la audición durante el tratamiento, que eso también es importante. Sí, realmente nosotros no tenemos como conciencia de eso cuando... Exacto, porque estamos pensando, bueno, nos vamos a sanar, tengo que sanar o tengo que llevar un tratamiento para, pero no estamos pensando que ese tratamiento nos pueda afectar, y en este caso nos puede afectar el oído. Dayana, y con respecto a los grupos de edad, ¿ustedes han podido ver, observar si existe un grupo etario donde característicamente, pues, el oído se vuelve más susceptible a poderse dañar por medicamentos? Principalmente en los adultos mayores, ¿verdad? Estamos viendo muchísimo de este tipo también de patología asociado a adultos mayores con padecimientos de presión alta, de diabetes. Están tomando tratamientos múltiples, ¿verdad?, para también contrarrestar sus enfermedades, y resulta que entonces tal vez presentaban una leve disminución auditiva por un desgaste normal de la edad, pero el uso de medicamentos durante estos años han hecho que sean más, la pérdida auditiva aumente, ¿verdad?, vaya siendo más progresiva. Uh-huh. Entonces, principalmente el grupo más afectado son adultos mayores. Y además que el adulto mayor cada vez consume más y más. Exacto. Tiene más la necesidad de consumir más medicación. Más medicamentos, exactamente. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros estamos también viendo es, hay mucha gente que toma la famosa aspirina para el día a día, porque es importante. La aspirina sí provoca un daño a nivel auditivo por sus componentes, y ese es reversible, ese sí es un poco más reversible. Si nosotros dejamos de tomar, pueda que no nos afecte tanto, pero lo que sí ya son tratamientos extensivos, pues ese sí llega a dañar un poco más la audición. Bueno, vamos a hacer pues una pausa en este momento y vamos a regresar pues siguiendo, y vamos a seguir conversando acerca de el oído y los medicamentos que podrían dañarlo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de los daños auditivos causados por medicamentos. Para ello nos acompaña la señora Dayana Leistón, audióloga. Dayana, en el bloque pasado, pues durante la conversación, conversaba mucho, bueno, lo escuché mencionar varias veces, de la exposición prolongada a los medicamentos. O sea, como que el estar constantemente expuesto o tomando la medicación es un factor determinante. De ahí la pregunta, ¿qué tanto tiempo debe pasar qué tanto tiempo tengo que tomar un medicamento para que eso ocurra en términos de daño al oído? Ok, bueno, generalmente los padecimientos los vamos a ir viendo después de que el uso es prolongado. Prolongado, hablemos de meses, ¿verdad? Pero vamos a tener que tener factores presentes como la susceptibilidad individual de cada persona. Entonces, uh-huh, eso es un factor también que hay que tomar en cuenta. Y principalmente si esa persona, antes de empezar un tratamiento, le hemos podido hacer un examen de audición de base, para nosotros ir monitoreando. Por eso les decía que generalmente nos mandan un tratamiento, puede ser por ejemplo un proceso infeccioso, pero este se vuelve incontrolable, entonces vuelven y nos mandan dosis de antibióticos. Entonces toda esta exposición no estamos pensando, ¿verdad?, ante una enfermedad que nos puede afectar la audición. Y lo ideal nosotros siempre es que recomendemos es que cuando ya tenemos la indicación de un médico que hay que
empezar un tratamiento por varios meses para controlar algún tipo de enfermedad, nos hagamos una audiometría de base y de esta manera nosotros podemos saber cómo estábamos escuchando antes de empezar el tratamiento. Y sí es muy importante hacer pruebas de audición semestralmente, si es un tratamiento que ya nos va a tomar. Nos dicen, bueno, usted se va a tomar una pastilla para la presión alta o una pastilla para la diabetes por largo tiempo o por alguna incontinencia renal o demás. Entonces, hacernos examen de audición 6 meses y si nos dan de alta por algún uso de algún tratamiento, hacer otro examen de audición. Entonces, de esa manera nosotros tenemos 3 exámenes para estar controlando si realmente nos afectó la audición o no el uso de ese tratamiento. Esto también lo recomendamos cuando hay quimioterapia, como les decía, hay una prueba que es muy específica para que nosotros podamos determinar si las células del oído interno fueron dañadas por la exposición a la quimio. Se llama emisiones otoacústicas. Entonces, es una prueba súper objetiva. El paciente no tiene que responder a los pitos como es normal en una audiometría, sino que esta es una prueba que determina realmente si las células del oído interno están bien o hay un daño. Entonces, nos devuelve como en un efecto espejo el resultado y ahí podemos monitorear todavía más sensiblemente si realmente hubo daño con el tratamiento, ¿no? Entonces, esta es una prueba que el paciente no necesita ningún previo, que vayan ayunas o demás, ¿verdad? No tiene ninguna indicación y es una prueba súper sencilla, súper fácil, pero es muy, muy detallada para nosotros ir controlando la parte de la audición. Diana, ¿cómo reconocer cuando un medicamento nos hace daño? O sea, ¿cómo reconocer los medicamentos? Sobre todo, me preocupa un poco el tema, lo que ahora decías, hay una... ahorita en la cotidianidad nos damos cuenta de que hay una mayor prevalencia, por ejemplo, de hipertensión, de diabetes, o sea, esto se va sumando, ya lo hemos tenido en otros programas incluso. Entonces, ¿cómo lograr identificar qué medicamentos en la cotidianidad? Porque a lo mejor hasta te pueden medicar algún medicamento, valga la redundancia, algún medicamento que sea muy común, muy común, ¿verdad? Y uno, ¿cómo darse cuenta que te va a dañar la audición? Bueno, sí hemos reportado a pacientes que inmediatamente, a los días de estar usando, pues dice, me siento diferente, me siento un poco sordo, porque puede ser que haya sido muy, muy fuerte, ¿verdad? En ese paciente, por eso hablábamos de la susceptibilidad. Principalmente lo que decíamos, esos pitillos, esa sensación de pitillos, y tal vez si hay mareos y la persona siente inmediatamente que todo me da vuelta, además, esos son los síntomas de que puedan decirnos, aunque se presenten muy rápidamente. Puede ser que yo me tome un medicamento y no me dé ese síntoma, que te lo tomes vos y a vos sí te cayó muy mal a nivel de oído. Y tal vez hay que pensar si había otra patología, una que hayas tenido pérdida auditiva porque has sufrido infecciones, o porque tu familia había antecedentes también de pérdida auditiva, o porque tuviste un trauma. Entonces son cosas que se añaden, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta si el paciente ha tenido algún trastorno auditivo previo para todavía ponerle mucho más atención, ¿verdad? Precisamente ahí va mi pregunta. ¿Existen algunos factores de riesgo ya identificados que pueden hacer que la persona sea más susceptible a que se le dañe el oído por medicamentos? Por ejemplo, historia familiar, edad, sexo, no sé. Ok, es más frecuente la pérdida auditiva en hombres que en mujeres, eso sí es muy, muy importante. En adultos mayores, pues lo vamos a ver porque hay una incidencia de una pérdida auditiva causada por el deterioro normal de nuestro cuerpo, entonces hay una presbiacusia, así como tenemos una presbicia en los ojos, tenemos una patología que se llama presbiacusia, la audición se va perdiendo principalmente para determinar frecuencias muy finitas, muy altas, porque como está acomodada las células en el oído, las primeras que se van desgastando son las que perciben los sonidos más agudos. Entonces esas también van a ser las primeras que las personas van a llegar a dejar de identificar también. La persona, es muy importante, toda persona que tenga un tratamiento por presión alta, diabetes, todavía tiene más susceptibilidad, y si toma algún tratamiento para otra enfermedad, esa persona va a tener mucho más problema, ¿verdad? Para tener algún síntoma auditivo. También, como les decía, si hay en la familia algún antecedente familiar, muchas veces nos ponemos a pensar, ay, si mi abuelo tenía problemas, mis tíos, pero era porque eran muy viejitos. Entonces, no, ya yo tengo que pensar, ok, en mi familia había
un antecedente de herencia familiar de pérdida auditiva y no necesariamente era por vejez, sino que vean que usted se pone a pensar y se va para atrás, tal vez y dice, sí, mi abuelo tenía problemas, mi papá ya está teniendo problemas, yo puedo estar presentando más adelante un problema de audición. Entonces es muy importante que todos esos factores también los tengamos en cuenta y son parte de nuestra historia clínica. Cuando todos los pacientes llegan, pues le preguntamos, ¿verdad? ¿Usted se acuerda si tenía algún familiar, llámese tío, llámese abuelo, que tuviera algún problema auditivo? Y la persona ya empieza a irse para atrás y dice, uh-huh, claro, sí, yo me acuerdo, en algún tiempo tenía problemas para comunicarme con mis abuelos, con mis papás. Entonces, bueno, hay un antecedente que pueda ser clave para que usted pueda padecer un problema auditivo más adelante. Uh-huh. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Regresamos a su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de los daños otológicos o los daños a los oídos producidos por medicamentos, para lo cual contamos con nuestra experta Dayana Leitón, quien es audióloga, ella de la Clínica de la Audición. Dayana, ¿qué hacer si una persona detecta síntomas, detecta alguna molestia? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ok, estamos tratando de generar una cultura hacia el papel del audiólogo como profesional encargado de realizar todas las pruebas de audición. Entonces, generar conciencia que somos los indicados para realizar este tipo de exámenes, ¿verdad? Nosotros pues vamos a trabajar con un equipo, con una serie de equipos, ¿verdad?, donde podemos realizar diferentes tipos de pruebas de audición. Y nosotros, una vez determinando cuál es un problema auditivo, pues vamos a trabajar con un equipo interdisciplinario. Vamos a referir, si encontramos algo, pues a un otorrino, a un terapeuta de lenguaje, a un neurólogo. Pero sí es muy importante entonces que la gente conozca que es el audiólogo la persona que deben de referirse inmediatamente. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a determinar cuál es un problema de audición por medio de las pruebas que tenemos, la gama de pruebas que tenemos. Y podemos ir refiriendo entonces a ver si el paciente necesita tratamiento. Nosotros como audiólogos no podemos referir o nosotros no podemos medicar, ¿verdad?, prescribir, uh-huh, pero sí nosotros somos los encargados de decir, ok, hay un diagnóstico auditivo, vamos a seguir estos pasos y si ya la persona tiene un problema de audición donde necesita algún tipo de prótesis o demás, después de ya determinado un problema auditivo como tal, ¿verdad?, ya sí somos los encargados de dar todo ese seguimiento. En eso yo mi próxima pregunta, si una persona pues está con un medicamento ahí pues que ha venido tomando durante algún tiempo y comienza a tener síntomas, lo ideal sería primero ir donde el médico que le recetó el medicamento o primero ir donde el audiólogo que le haga la prueba para determinar. Si hay médico de cabecera, importantísimo por lo menos preguntarle, ¿verdad?, si tiene conocimiento, si el tratamiento llega a afectarle el oído porque tiene una serie de síntomas. Y ideal también que de la mano vaya la parte de la visita al audiólogo para que nosotros hagamos las pruebas de audición y que se las lleve al médico, para que él pueda también ver cómo está, ha ido afectando si se ha visto afectada la audición o no. Entonces creo que debe ir muy de la mano, principalmente si es un médico de cabecera, ¿verdad?, un médico de confianza de uno, y de esta manera pues ir en conjunto, ¿verdad?, pues ir viendo si entonces hay que cambiar el medicamento, si tal vez se cambia junto con el médico por algún otro tipo de medicamento que no sea tan fuerte para la persona. Y por eso vuelvo a repetir, muy importante el monitoreo, ¿verdad? Porque en eso también nos vamos dando cuenta si hay que cambiar el medicamento y si le podemos decir al doctor, de parte también del audiólogo, doctor, este paciente me le está haciendo un efecto nocivo muy rápido, necesito ver cómo podemos ver si hay algún tipo de cambio, si usted le pudiera recetar algo, o entonces vamos a tomar medidas en la parte de rehabilitación auditiva. Porque entonces la persona va a necesitar su tratamiento, pero se está viendo afectada la audición. Generalmente estos procesos no son reversibles, generalmente son irreversibles, el daño ya está hecho, no hay manera que digamos, bueno, vamos a dar un medicamento para que la audición vuelva a estar dentro de su rango de normalidad o vamos a hacer un tipo de cirugía. No, estos ya son procesos que se van a quedar. Si ya nosotros determinamos que hay un proceso de pérdida auditiva que amerite el uso de algún tipo de prótesis para que la persona no pierda su
parte de comunicación, pues ahí entonces vamos a intervenir y que la persona pues siga tomando el medicamento o que se lo cambien por algún otro tipo de medicamento que no sea tan, tan invasivo, pero que nosotros podamos también ver la manera cómo rehabilitamos a esa persona. Entonces eso es importante. Justamente, Diana, por ahí va mi pregunta, ¿son estos daños irreversibles? Correcto, generalmente son irreversibles, en el oído las células ciliadas son muy, muy, muy pequeñas, ¿verdad? No hay manera de que nosotros podamos decir, son miles, ellas están acomodadas desde las células que determinan frecuencias graves hasta la más aguda. Lo que pasa es que se van deteriorando por sectores, entonces la persona va dejando de percibir ciertos tipos de sonidos y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ver cómo hacemos que esa persona vuelva a escuchar esos tipos de sonidos, ya no rehabilitando por las células, sino tal vez mandando un estímulo por medio de un audífono para que la persona pueda escuchar mejor. Diana, y en caso de que el daño sea irreversible, ¿qué le puede ofrecer el audiólogo como tal? ¿Qué le puede ofrecer a esa persona para decirle vamos a incorporarla? Porque es que la pérdida de un oído es una catástrofe. O sea, las personas no llegan a magnificar, pero es como si te sacaran de la sociedad. Es casi como una cárcel en sí misma. Correcto. ¿Qué le puede ofrecer el audiólogo o la audióloga a estas personas? Bueno, es muy importante y hay que quitar muchos mitos que hay alrededor de la parte de rehabilitación auditiva, ¿verdad? Generalmente la persona cuando piensa en un problema auditivo es eso no me va a dar a mí, eso le va a dar a una persona que está muy viejita, pero ya estamos viendo personas mucho más jóvenes por esto mismo de tratamientos también y por exposición al ruido que va a necesitar una prótesis auditiva. Entonces, dentro de la gama de cosas que nosotros como profesionales podemos ofrecer es una prótesis auditiva o sistemas de ayuda. Perdón, ¿una prótesis auditiva que son audífonos? Audífonos. Exactamente, son audífonos. Hay que quitarnos la idea y el mito que los audífonos son feos, grandes, que aumentaban muchísimo el volumen, porque esa era la idea que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que ahorita la tecnología ha cambiado muchísimo todo, desde que tenemos celulares más inteligentes y demás, pues también los audífonos hoy por hoy los hacen con una tecnología totalmente inteligente. Entonces, ya son prótesis más pequeñas, mucho más disimuladas, donde la persona no va a tener que andar algo tan vistoso para cuidar la parte estética, ¿verdad? Y la parte de vanidad que la persona pueda estar también presentando, porque se presenta también un proceso de no querer usar ningún tipo de prótesis porque no quiero verme en nada puesto, entonces hay que también lidiar con eso y por dicha se han hecho prótesis y se han avanzado muchísimo en cosas muy pequeñas y muy tecnológicas. Hoy por hoy los audífonos también son automáticos, la persona no tiene ni siquiera que tocarlos para graduarlos. Ellos van a graduarse dependiendo del lugar a donde el paciente esté. Entonces, vamos a poder trabajar con pérdidas desde muy pequeñitas hasta pérdidas muy profundas, ¿verdad? Para que el paciente pueda tener una mejor comunicación. Dentro de también de la gama no es solo que el audífono ya lo tenga que usar el paciente, sino que también hay dispositivos donde el paciente, tal vez la pérdida auditiva no está siendo tan grande, no tengamos que poner una prótesis durante todo el día, sino que la persona va a tener problemas para ver televisión, por ejemplo. Entonces vamos a darle un dispositivo que lo que aumente sea la señal del tele para que la persona que le gusta ver tele pues pueda ver muchísimo mejor la televisión. O, por ejemplo, si la persona necesita ir a clases, necesita ir a charlas o a grupos, ¿verdad? Ahora hay mucho adulto mayor que pasa en grupos, ¿verdad? De convivio y demás. Entonces, también hay amplificadores donde la persona nada más va a usar un intercomunicador, tal vez la persona que está dando la charla usa otro y a la persona le llega una señal auditiva mejor. Y eso es con un accesorio auditivo, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que cuando hay una pérdida auditiva ya totalmente diagnosticada, pues podamos usar una prótesis auditiva, un audífono, para que la persona se ayude más y que esto sea el uso por todo el día. Así como usamos unos lentes para ayudarnos a vernos mejor, pues el audífono sí viene a funcionar de la misma quizás manera. Quizás es bueno, importante identificarlo y también, pues por dicha, la tecnología avanza. Correcto. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Creo que se nos ha pasado el tiempo bastante rápido. Agradecerte, Diana. Muchísimas gracias. Por tu experiencia. Gracias a ustedes por el espacio. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa, esperando que en sus hogares hayan tomado nota de algunos consejos que dio nuestra profesional en torno a cuidar nuestra audición.
Puede seguirnos en nuestras redes sociales, Vivir Mejor, Canal UCR, y así sugerirnos temas. Hasta pronto.